corazón que escuchas. Alma. Corazón triste. Corazón arrepentido. Corazón dolido. Corazón herido. Tú que tienes intenciones de entregarte a Jesús, abre tu corazón. Esta oración es tu oración. Hazla tuya. Repite cada una de las palabras en lo más profundo de tu ser, dentro de tu corazón. Tanto la oración interior como la oración por sanación física, si es tu intención, te sugerimos que la hagas en un lugar apartado, donde nada ni nadie te distraiga, donde nada te perturbe. De ser posible, si lo puedes hacer, recurre antes al sacramento de la reconciliación. Si no, te recomendamos hacer una profunda contrición. Entrégale a Jesús tus pecados. Recuerda que el pecado es lo que no nos permite experimentar el amor de Dios. Recuerda que el pecado es muchas veces la causa de nuestras enfermedades y de nuestras aflicciones. Si estás en cama, descansando, o porque estás enfermo, o porque estás imposibilitado, o estás ahí en algún lugar que tú has escogido, o vas conduciendo tu automóvil, bueno, ahí donde tú estás, ahí acudirá Jesús a tu lado. Entrará en tu corazón y sanará tus heridas. Solo te pide que te pongas en sus manos. Abramos, pues, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a Jesús. Jesús, sanador de toda la persona. Hijo de Dios Todopoderoso. Señor de señores, Rey de reyes, Emmanuel. Esta oración la haremos en el santo nombre de Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre. Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, que se compadece de sus hijos. Alábalo. Dale gloria. Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo y te alabo porque por amor nos diste a Jesús. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu comprendemos que Él es la luz, la verdad y el buen pastor, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy, Padre, me quiero presentar delante de ti como tu hijo. Tú me conoces por mi nombre. Pon tus ojos de Padre amoroso en mí, en este corazón destrozado, amargado, herido, porque no ha encontrado el amor, la comprensión. Tú conoces, Señor, mi corazón y conoces las heridas de mi historia. Tú conoces todo lo que he querido hacer y no he podido hacer. Conoces también
lo que hice, Señor, y me hicieron lastimándome. Conoces mis limitaciones, errores y pecados, y conoces a quién he lastimado. Conoces los traumas y complejos de mi vida. A ti, Padre, te pido por el amor que le tienes a tu Hijo Jesús, derrames tu Santo Espíritu sobre mí, para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de mi corazón y me renueve. Tú que sanas los corazones destrozados y sanas las heridas, sáname, Señor, aquí y ahora, de mi alma, de mi mente, de mi memoria, todo mi interior, toda mi persona. Entra en mí, Jesús. Entra en mí, Señor Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú te apareciste en medio de ellos y les dijiste: la paz sea con vosotros. Dame la paz, Señor. Entre en mi corazón. Dame tu paz. Lléname de tu amor, Señor Jesús.